International. Big Mega Radio Smasher. Personas. Ya. Esta es la entrada y esta es la salida. Entonces cuando entra gente, la contadora aumenta. Si hay 30, se pone en rojo porque es la capacidad máxima. Si entra 31, suena una alarma hasta que salga una. El amarillo se prende cuando hay entre 30 y 20 personas. Cuando hay menos de 20 personas se pone verde. Si le das automático, ese es el que regula la luz del ambiente con la del foco. Si vos estableces que querés una cierta cantidad de lúmenes, digamos unos 300 lúmenes, entonces aquí lo que va a pasar es de que la luz del foco con la del ambiente se va a promediar y siempre se va a nivelar para estar entre esa cantidad de lúmenes. Si vos le tapas el sensor, pues entonces siempre va a querer llegar a esa cantidad de lumen, entonces por lo tanto se va a encender más el foco. Entonces, ahí como miraste, ahí se está encendiendo más el foco. Si destapas el sensor, entonces ahí ya recibe la cantidad de lumens que da el foco y se empieza a nivelar. Aquí en la pantalla LCD se puede ver que se empieza a nivelar. Y ahí ya se niveló. Ahora, entre las dos funciones del menú de funcionamiento está la de forma manual. La de forma manual se puede variar la intensidad al gusto, ya sea se le da más o se le da menos. Ya ahí ya no interesa la cantidad de luz del ambiente. Ahora, entre otros, tenemos una función de apagado, que es una especie de como de stand-by en la que no funciona nada, pero sí tiene así como algún tipo de entretenimiento o algo. Ahora, para encender otra vez, ingresamos al menú de la misma forma, pegando presionados los dos botones, llegamos al menú, llegamos otros y tenemos el tema. El tema lo que hace es que le va enseñando uno paso a paso qué es lo que hace el proyecto. Entonces primero lo que viene es la presentación, la cual dice que es de la universidad y que, de qué curso es. Ahora, entre la otra parte del demo está la explicación de la forma manual. Ahí empieza a simular como que uno estuviera presionando y empieza a subir la cantidad de lúmenes que se desea del foco. Aquí. De la misma forma se ve cómo se va. Ahí terminó el demo de la función manual.
a su papá. Cuando uno se presenta, si tú no. Otra menú. Las dos opciones. Se elige la opción 1. Entonces, indica lo que es tu llamamiento. Y las dos opciones que le da ese, esa función. Ahora, se elige una de las dos. Ahora, ¿qué pasaría si regresara en un menú y elegiría la opción 2? Entonces, si yo la opción 2, entonces me lleva a otro. Entonces, como opciones tengo demo y apagado. Elijo alguna de las dos y hasta ahí termina el demo. Podemos apreciar aquí la transmisión y recepción vía alámbrica de un mensaje. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un receptor y aquí tenemos un transmisor. En estas ambas cajitas hay un dispositivo llamado PIC. Por si ustedes no conocieran los PIC son unos instrumentos, son unos dispositivos que utiliza casi que la mayoría de aparatos electrónicos, son el cerebro de estos dispositivos. Bueno, pero el chiste del proyecto es el siguiente: el transmisor está conectado por una entrada PS2, que es ese tipo de teclado también, la comunicación que realiza hacia con el transmisor. Pero ¿qué es? ¿Cómo es que funciona? El teclado está compuesto por bastantes letras, bastantes números. Cada uno de ellos está definido por un código llamado ASCII. A la hora de presionar alguna tecla, el código ASCII llega hacia la cajita del transmisor. ¿Aquí? ¿De ese lado? Es el transmisor. Si apachamos Expo de Expo Lab, usted puede ver que se puede marcar el Expo. A la hora de dar Enter, agarra la E, agarra los 8 bits de ASCII y los codifica en tipo Hamming. Por eso es que son 10 bits. Si logran ver, aquí está la E. Aquí todavía no ha llegado la E al otro lado. Hasta que él decodifica sabe que es una E. Aquí hay una X. Él no sabe que es una X aquí hasta que llega al otro lado. Finalmente, como no sabemos qué tipo, aquí está la O. Ahora
finalmente, para desplegar el texto, mandamos un punto como señal de final de oración. This is International Big Mega Radio Smash. Bueno, está realizado aquí, es un sigue línea, ¿verdad? Está utilizando dos NY70, los cuales con el rayo, lo que es el rayo, refleja solo en lo blanco, ¿verdad? Lo acá hace funcionar los dos motores, pero si están lo que es en una línea negra, donde los rayos no rebotan, todos los motores se apagan, ¿no? Entonces, cada sensor de cada lado, ¿verdad?, hace activar el motor que le corresponde. Compañeros, y de este lado tenemos el cerrojo electrónico. El cerrojo electrónico está basado en los dispositivos llamados flip-flops. Los flip-flops son la unidad de memoria más pequeña que existe en el mundo de la informática y la electrónica. Ellos pueden guardar un 1 o pueden guardar un 0 en su estado de memoria, siempre y cuando sigan alimentados. Las memorias de las computadoras trabajaron a un inicio gracias a este sistema. Bueno, pero aquí tenemos un registro de 4 bits para la clave del administrador, tenemos un registro de 4 bits para la clave del usuario y tenemos un registro de 4 bits para el despliegue, para visualizar qué es lo que estamos ingresando y para que el usuario no ingrese a ciegas la clave. De este otro lado tenemos los botones de borrar, estos de aquí, los 4, los botones de escribir, estos 2, el botón de 1 y de 0, el despliegue de ceros y el despliegue de unos, y una pequeña llavecita que nos se utiliza para poder desplegar y habilitar los botones de este lado. Bueno, la cosa que vamos a habilitar esto, inicialmente pueden observar que la luz está encendida en señal de que la puerta está abierta, está conectada a 120 voltios AC. Fácilmente puede ser sustituido por un cerrojo de aberra o algún otro dispositivo que quieran controlar por medio de este cerrojo. Bueno, pero empecemos la demostración. Inicialmente la luz está encendida porque el administrador y el usuario están en claves iguales, empatadas a 0, 0, 0. Pero vamos a ingresar una clave en ese momento. Nuestra clave va a ser 3-1. Le damos a escribir en el administrador. Como está puesta la llave, nos va a permitir habilitarlo. Ahora, si se logra observar, el foco se ha apagado en señal de que la puerta está cerrada. El usuario y el administrador tienen claves distintas. Pero el chiste no es de que esté el despliegue en todo momento para que uno pueda observar la clave. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a quitar la llavecita. Ahora pueden observar que a la hora de quitar la llave se deshabilita el display del administrador y los botones también dejan de estar en desuso. Ahora podemos borrar esto y ya nadie sabe qué clave está ahí adentro. Ahora tratemos de ingresar una clave errónea. 2-1. Ingresémosla ahora en el usuario. Y hay una marca de error y un chillido.
Eso significa de que la clave no es la correcta. Borremos el usuario, borremos el display. Recordemos que la clave eran tres unos. Escribámosla de nuevo y ahí sí se abre la llave. Gracias. Las lanchas abajo, los compañeros de laboratorio.